están los dos móviles al aire. Luego de que avanzara la gendarmería más temprano. Ustedes ven ahora botellas vuelan. Les decía que esta es mucho más actividad de gente que hay ahora en este sector. No son solo trabajadores, habían llegado representantes de distintas organizaciones a apoyar el reclamo, incluso referentes de izquierda, con lo cual se fue incrementando el grupo de manifestantes. Y ahora sí ya no reconocemos entre el grupo que tira las piedras quién es cada cual. Lo cierto es que vemos al grupo de la gendarmería. Vimos incluso algún gas, por lo menos parecía gas, o por lo menos ahora que estoy cerquita del chorro de agua. Esto seguro es el accionar. ¡Uy, Dios! La cantidad de piedras que vuelan es Valeria, ¿por qué no te...? Increíble. Valeria, protegete. Nosotros podemos ayudarte con el relato, Valeria. Ahí está, estamos viendo la imagen del chorro de agua que le dio directo a nuestra cámara. Vino de frente, por eso pudimos ver con claridad lo que estaba pasando. Este es de la Carbonara. Sí, este es de la Carbonara. Por el subte de la línea C. Valeria, contanos cuando estás protegida y seguís con el relato. Tenía una propuesta para hacer una asamblea y empezar a recibir. Bueno, acá estoy con la Carbonara. Ahí está el protocolo de seguridad. Lo que queremos saber es qué desató esta situación. Porque realmente, ahora sí, el nivel de violencia. Las piedras, las botellas. Algunos se replegaron. Hoy había, no eran la mayoría, pero llegamos a ver algún grupo de chicos junto con algún manifestante de los laburantes de Cresta Roja. Y ahora estoy viendo, ahora que me replegué junto al móvil, cómo la policía de seguridad aeroportuaria también viene con refuerzos. Entonces un grupo avanza en el cordón que ellos estaban, que era justo en la línea del aeropuerto, pero avanzan ya a sumarse a la contención de la gendarmería en el cordón lateral que tenían. Un enfrentamiento que no es cuerpo a cuerpo porque lo separa el migrante. Pero en un momento de la mañana, acá había un puñado que se contaban, que les diría que eran menos trabajadores que los trabajadores de los móviles, de los distintos canales que estábamos cubriendo. Eran muy pocos. Sí. Habían hecho el acampe, estaban amaneciendo, estaban viendo cómo se desarrollaba el día. En ese marco de absoluta tranquilidad. Y luego, de las 9 de la mañana, cuando llega la gendarmería y se produce ese primer avance de los gendarmes, en donde directamente dejan en este sector a los manifestantes, en ese momento empezaron a recibir la solidaridad de distintos sectores, porque realmente había sido, y lo describíamos de ese modo, un avance innecesario en el sentido de que había dos carriles habilitados, estaba todo tranquilo y eran solo trabajadores de Cresta Roja. ¿Qué pasó después? Yo hablaba con una persona, un hombre que es capataz, de hecho, de la empresa. Me contaba él, en un rato de charla que teníamos, que le dolía mucho esta situación, porque ellos no habían querido atacar ni nada por el estilo. Y en ese momento, ¡uy, Dios! Otra vez, Valeria. Hay avance de gendarmería otra vez. Sí, de nuevo. No avanzan porque hay algo que es muy claro, que es lo que divide un lugar del otro, es exactamente el guarrail. Entonces, esto que ustedes ven en Pasto, con tipo plaza, tipo parquecito. ¿Tienen eso? De la ruta, porque hay una rotonda. Y de este lado, donde nosotros estamos parados y están estacionados los móviles, mirá, es donde está la gendarmería. Entonces, hay una especie de cordón al que directamente por ahí no pasan. Quedó armado como de un lado y del otro. Vuelvo mientras les relato a la situación esta. Cuando empiezan a llegar solidaridad de distintos sectores, algunos, trascendió el dato de que iban a llegar para apoyar. Y ahí vimos a llegar a Dele Carbonara, vimos llegar a Vilma Ripoll, vimos llegar a Cristian Castillo, como referentes de caras conocidas, de agrupaciones políticas de izquierda, delegados gremiales, había organizaciones sociales y también universitarias que vienen de hecho apoyando el reclamo, y a las que vimos por lo menos en representación de las banderas el otro día cuando estábamos cubriendo esto en Plaza de Mayo.